Muy buenas, chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y en esta partida vais a ver que el tema de rankear solo es bastante complicado. En el título habré puesto rankear solo Q o el rank en solo Q o ranked en solo Q es imposible. Y quiere decir esto, que es imposible, ¿vale? Jugar ranked actualmente en solitario es una mierda. Aún así, tengo que deciros que esta partida es de la temporada pasada. Ya sabéis que yo no suelo jugar ranked, a no ser que, bueno, me dé la picao, juegue con alguna que otra smurf. Esta es la cuenta del solo Q, del solo Q Challenge, como yo le digo. En este caso es una cuenta con la que siempre juego en solitario e intento llegar a diamante. Tengo que decir que es bastante complicado el tema de llegar solo a diamante, pero más que nada es suerte. ¿Suerte de qué, Caramelo? De que te toquen compañeros decentes. Vais a ver en esta partida que en varias ocasiones el equipo enemigo me ve que, hostias, que destaco sobre el resto de mi equipo. Me ven las estadísticas, ven que he sido diamante, me dice, ¿estás jugando solo? Y le digo, sí. ¿Cómo has acabado aquí? La liaste en las placements, ¿verdad? Es decir, la liaste en las partidas clasificatorias. Le dije, sí. De hecho, creo que gané 5 de 10 partidas. O sea, una maldita locura. ¿Por qué? No lo sé, porque mi cadera es bastante bueno. Bueno, realmente sí que lo sé. El jugar en solitario es una maldita mierda. Te encuentras a gente, como en este caso, que se mete en un 009 y es en plan, ¿qué esperas? Pero bueno, mi gente, dejadme vuestros comentarios, vuestra opinión sobre el solo Q. Si alguna vez habéis llegado a diamante en solitario. Y ojo, en solitario me refiero en solitario, jugando desde cero, las placement, hasta llegar a diamante. Me lo dejáis en los comentarios. Y nada, espero que disfrutéis muchísimo de este videito. Aún así, tengo que decir que la partida me gustó bastante, porque es en plan, vale, me puedo cabrear si pierdo partida, siempre y cuando, pues bueno, haya visto que no he hecho bien las cosas, que no sé qué, que se ha troleado, que no sé cuál, sé cuánto. Pero siempre que yo he dado el 100% de mí, o bueno, que he dado lo máximo de mí en esta partida, pero aún así hemos perdido, pues en plan, bueno, es que no se puede hacer nada. Así nada, mi gente, un placer, espero que disfrutéis muchísimo de este videito. Un buen ratito de 4.000 likes para más videitos como estos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Me piro, ¿vale? Aquí no hay un poza. Ese escudo ahí me revienta. ¿Puedo tirar granada? Sí, pero seguramente me tenga ADS, tenga algún Gomai. Si no, me. A ver, yo supongo que sepan hacer la cosa bien, ¿vale? Estaba el compi buscando algo. Deja Mossy, ¿ok? ¿En info, Mustaine? Puta madre, güey. Push, maintain, push. Bringing you sledge. Where? Prep. Prep, apparently. Smokes, apparently, prep. Moneda, baja taquero, chico. Domo, domo. Bueno, sácame la piña de milagro tú. Venga, tira el titán. Venga, ahí, a tope. ¿Es un dead? ¿La has ido a abrir eso arriba? Hace muy bien, eh. Oh, smoke with me, okay? Be careful. Be careful to your right, Ace, be careful. It's a smoke. Les va a matar el smoke, tío. It's with you, Ace, be careful. It's a smoke, eh? With that gun. Dime, lo matas, tío. No, que te va a reventar. No. Oh, qué bien. Qué bueno, tú, como para ahí a tope. Madre mía, como está liando, la que está liando el Ace. Tiene que pushear, no se puede quedar aquí. Tiene todo eso abierto. Míralo. ¡Tira! ¡Quítate el escudo! ¡Quítate el escudo! ¿Qué hace, tío? Nah, que. Es que no sé por qué ha hecho todo de espalda y no se quita el escudo, tío. Si se hubiera quitado el escudo, los mataba. Al menos a uno. Y ese quedaba en 1 versus 2, que es algo más viable. Pero uno para 3 siendo montaña, está complicado. ¿Me cámaras? No. Vale, bien. Al menos le ha hecho a refrag. Lo malo, ha muerto el Breacher. Ha sido muy worthy para ellos, pero muy worthy. ¿Han puesto mal la rotación? Por favor, que alguien se ponga a rotar ahora. Puta madre, güey. Bomba localizada. Bandit dead. ¡Que me mata, chaval! Está haciendo el pavo este, tío.
Oh, destroy the drone, destroy, destroy. Oh, okay. Pilsen red, microphone. C4 dead. No podría que venga el de roja. Tiene que venir ya, eh. Bueno. Tiene que empezar ya a venir este, eh. Lo malo que me estará viendo de la trampilla. Está con el pulse, con el sensor. Vaya, callazo lo ha pegado tú. ¿En info? Vaya gallardo tú. ¡Papá! Está procesando. Oh, no me lo creo. Holy shit. Good job. Vaya gallardo la pega, o sea, vaya gallo. La ha salido. Pero si hubiéramos sido tóxicos, hubiéramos dicho, tío, ¿qué es esto? Chicken Little, tío. La película. No pasa. Qué bonita. Tía, a mí por suerte. Bueno, a mí igual sí que me ha sonado algún gallo, gente, en partida, ¿eh? O sea, estando grabando lo que sea, que me salga un gallo, es complicado, ¿vale? Pero no pondría yo la mano de fuego a decir que nunca me ha pasado, ¿eh? Estaba cagado porque el Jäger no sé dónde estaba, tío. Lo escuchaba muy cerca y el Smoke no sé dónde estaba, tío. Digo, el Smoke lo estaba escuchando por piano, ¿vale? Como si me fuera a derrotar por cigarrillos, pero no me pusiera, tío. Sí me ha pasado, ¿verdad? De hecho, gente, me acuerdo una vez que me puse ultra malo de la garganta y tenía que grabar, madre mía, tú, la voz de por diosero que tenía, tú. Impresionante, ¿eh? De hecho, grabé una vez y, gente, lo siento mucho, pero no puedo grabar. Y además con una voz de mierda que te cagas, ¿eh? No, mira, le ha dicho, mira, ¿ves? Esto es juego limpio, en plan, well play, Pulse, en plan, bien jugado Pulse. Le pone una carita sonriente el Pulse del otro y dice, sarcástico, en plan, como si fuera en plan, ¿es de broma? Y dice, no, no. Dice, tú me mataste. Dice, tú mataste a nuestro Hard Racer. Tiene toda razón, ¿eh? Te digo, que fue muy worthy para el Pulse cargarse al Soft Racer. Me imposibilita hacer mis mierdas. Entonces, ventanas. Siempre pasa lo mismo, de que justo cuando dejo de piquear aquí, me aparece el tío de ventana. Well, guys. Yo. Pues me leo por ahí, se mierda, ¿vale? Vamos a quedar por aquí un ratillo. Ahora mismo puede ser por aquí. Él ahora mismo no me estaba viendo en el sensor, ¿eh? Lo que sí que podría hacer sería salir y meterse cuando hacia arriba. Sería así la... lo más sensato, vaya. Sí, qué susto me he pegado, tío. Pensaba que había abierto la puerta. Sí que es un poco feo. Vale, ya se va a llegar. Vale. Sí que es un poco feo estar así invertido. De hecho, algunos no son capaces de jugar así. Yo hasta hace poco tampoco era, ¿eh? Cago en puto cruce. ¿Ninfo en piano? Deja shield, ¿ok? I'm behind the smoke. Hay que hacer aquí una visita. Smoke dead. Push, push, push piano. Let's dive on me. Be careful with the hole, okay? Bueno, Freezer. Vale, cárgatelo ya, acá es tuyo. Están cortando muy bien, ¿eh? Oh, tío. Me pica la puta cara. One dead. Salta, perro. Bueno, new hatch. Dead. ¿Quién queda? No sabemos. Ah, vale, es un Jäger. No, no llegué. Mozzy y Valkyrie. Mozzy 50 on cocktail.
¿No hay qué? No, no hay mierda, tío. ¿Para? ¿Veis? De hecho, a ver qué me está ocurriendo a ver la leche. ¿Quién? No pico, ¿qué? Nice, good job. Qué bueno, está haciendo muy bien el equipo, ¿eh? Pero ya está notando gente el que va mejorando el nivel, tío. Porque lo de antes era patético, tío. O sea, empezar a rankear solo y empezar así desde... Uf, qué locura. Además, sabe que tengo paciencia, pero tiene un límite, tío. Bueno, 2 de 3 rondas en ataque ganada, bastante, bastante bien. Es cierto, gente, o sea, jugar solo es la ruina. Pero en cualquier caso, tienes que ser ultra mega bueno. Y obviamente ser un puto entry fragger, ¿vale? Y ser un roamer de carajo. Porque como seas ultra bueno y seas un support, te comen los mocos. Vale, te digo, ¿eh? Vamos, te digo y así. En solo Q, te comen los mocacos. Confiando, digamos, en lo random, ¿vale? Es decir, empezando desde cero, sin clasificar. CM dice, Sofía, tú eres bueno. Digo, pues bueno, muchas gracias. ¿He roto? No. Yes. 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 Vale, voy a decirle que en solo Q, pero decir solo Q queda como demasiado absurdo, ¿sabes? Unid reinforce heist. Qué locura. Me quiero pirar de aquí, tío. Sí, le he dicho que esta es mi onceava partida en... Bueno, undécima, ¿no? ¿Undécima? Undécima, perdón. Que esta es mi undécima partida en esta season. Que precio tiene oro. Porque me está diciendo que si... Me está diciendo que si he sido diamante, platicuals. Dice, ¿has sido diamante según estoy viendo? Digo, sí, dice. Y me ha dicho algo así como, ¿estás en oro? Digo, sí, porque es mi... Undécima partida, vaya. ¿Qué he dicho? ¿Undécima? ¿Antes? Lo malo va a ser blanca, esto que ni nada. Todo lo que voy a para allá. Ah, hemos reforzado al final, eh. Buah, súper mal, pero así no me, es que no me puedo arriesgar, también te digo. Vamos a hacer aquí los típicos favoritos. ¿En serio se va a quedar esta mierda así, tío? Espérate, puerco. Es que me jode mucho el 4S, ¿eh? Qué susto me he pegado, tío. What the fuck, ese... Qué susto me he pegado, ¿eh? Bueno, white. Es que se queda esta mierda aquí. Lo peor que no, ese no tiene hitbox. Se ha quedado y se ha quedado. Vale, esto es muy cerdo, pero... medidas desesperadas. Momento desesperado, ¿vale? 31 balas. 5. Por favor, es de blancas. Tiene que entrar ya, ¿eh? Buena. ¿Ves? Tut, tut. ¿Le da planting? Planting, planting. ¿Va with me? Well played. Good job. Vaya, se le pegaba a Twitch, ¿eh? No estaba abierto eso, gente. Eso me pasa porque estoy distraído. No me he hecho ni los agujeros bien. No me he hecho... Es que no me he puesto bien la defensa, tío. Vale, vamos a ver qué se coge nuestro equipo. Y viendo lo que se pilla, vamos con una cosa u otra, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo faltaría un Jigger o un Bandit. Vamos bastante bien, ¿eh, gente? Vamos muy bien. Por ejemplo, si cortamos una tarta en 11 porciones, cada porción es una onceava, muy cierto.
Oh, ahí va, my fault. Es un double door, ok. He visto algo, pero no era lo que yo he visto. O sea, yo he visto montaña, gente. ¿Ves? Yo he visto montaña. Al otro no lo he visto. Qué bueno. Pero ¿habéis fijado lo que ha pasado ahí? ¿O habéis visto que me ha matado sin verme? Eso es porque realmente él sí que me ha visto, pero en su pantalla no existía ese obstáculo, ¿sabes? Tiene que... A este lo van a matar. Throw grenade. Le van a hacer una masacre. Esa es bien, esa es buena. Oh, claro, se lo han tragado. ¡Hostias! ¡Qué pocos reflejos, ¿no? Del behind you este, del bandit. A ver, ha tenido mal timing, pero de mal timing a no tener reflejos. A ver, no ha sido random, lo digo. En su cámara no se veía limpiamente un agujero tal cual, y en mi cámara se veía un cacho de cuadro caído. Es malo de la de siniestra. Vale, gente, no podemos dejar que nos remoten esto. De hecho, me voy a ir por fuera, voy a coger un bandit y voy a ir por fuera, ¿vale? Van a estar, como ya habéis visto, montaña 100%, porque han visto que les ha ido muy bien, ¿vale? El cryptic ese es el que me ha matado a mí con Sofía, seguramente vaya. Nada, tenemos que campear literalmente zonas blancas. Tal cual dice, mal timing, más mal reflejo, igual a fetches. Aunque ahora mismo, si te digo la verdad, si son inteligentes, cambiarían el ataque, ¿eh? Ellos ahora mismo deberían atacar para Bakery. ¿Lo harán? No lo sé. Ya, 0-5 va el último nuestro, tú. Ponemos esto por aquí. Vamos a pillar fuera, o sea, no vamos a ir fuera, ¿vale? Vamos a quedar por blanca seguramente. Este por aquí. Y... aquí, para que no peguen ningún salto, ¿vale? Vamos a pillar drones porque si se da cuenta no hemos visto ni uno punto. Vale, aquí tenemos varios. Vale, hay muchos drones sueltos, tío. Estoy viendo si encuentro alguno, ¿vale? Es raro, no se suele nunca atacar por ahí, ¿eh? Hemos visto uno de los dos que había, ¿eh? Aquí lo he dicho, a morir, ¿vale? Si va a tener algo de puntería, ¿sabes? Lo he dicho, estoy ahora mismo. Madre mía, cuatro troneando tú. Oh, sorry. Le ha hecho buena info, tío. Dice... bueno, ping, llega. Escucha, vaya tryhard, tío. Cuatro drones, tú. No daba ni uno, que es lo peor. Oh. ¿Va a aguantar mucho tiempo? Sí, pero no ha valido realmente. Bueno, a ver, han matado a uno de ellos. Me ha tryhardito, ¿eh? Uf. Drones, drones por todos lados. Están hechos uno con drones. Drones, drones. Vale, buenas cámaras. I look the gun. Don't worry, Valkyrie. Vale, tienen buena defensa hecha, ¿eh? Let's pick in double door. Two in bakery, guys. Vale, esa es muy buena. ¿Has visto lo que ha hecho la Valkyria? One left and one picking. No. Y holding, ok, don't pick. Droning you. Inside, Twitch on ping. Don't pick, okay, don't pick. He holding you. Three on bakery. With you, bakery three, okay. Agaza de C4, tío. Vale. Ay, oh, qué pena. Vamos, mira. Que venga, venga. No lo mata, tío. Qué pena. No. Oh, qué pena. Ay, vamos al empate, gente. Oh, qué pena, tío. Te digo, lo ha hecho muy bien la Valkyria, ¿eh? El get este es el Kair, ¿no? Ah, no. No, he hecho Kair, don't worry. Tenía que pensar que la ha liado completamente. Ha sido el Kair, que no ha dado ni una. Es un Virgilio, tío. Navegué igualmente con esto, pero voy a aguantar más. Pasa que literalmente me he encerrado pensando que literalmente solo iba a entrar por un solo sitio. He entrado por tres distintos. Tres distintos, cuatro droneando a tope de power. Cuatro droneando y las pusheando. It's good. Ah, van arriba. Wow, van arriba, tío. No me da. No sé, van arriba. Me cago en la madre que me parió.
Pensaba que íbamos a cocina, tío. A ver, no, te digo una cosa. El Doc dice un puto rock, perdón, un puto Doc romeando OMG. No era mala la idea, ¿eh? De hecho, ha sido bastante bueno. Eso sí, lo que no sabía era dónde estaba exactamente. Pero sí que siento que igual podría haber hecho mucho más si hubiera ido más rápido. Bueno, claro, si eres un puto blindaje 18.000, ¿sabes? Pues ya miras tú qué haces. Tendría que ponerlo por aquí. Cuidado, crack. Voy a poner dos para este. Así que claro, he puesto todos aquí, ¿no? Según veo. Hey guys, we need rotation. Voy a cubrir a compi, ¿eh? A con el smoke. ¿De rappel en smoke? Ya. Vale. Esto vamos a cerrarlo. Bueno, no hace falta. Si tenemos, mira, si el smoke sobrevive, aquí podemos hacer algo interesante. Vamos a hacer una cosita. Esta está abierta, vale. El rappel en left, ya. Be careful, smoke, be careful. No pick, no pick. They are on. They are holding, okay. Es que es ahora mismo. Si muere, se ha perdido todo piano entero, eh. No sé si me estará viendo el de atrás, eh. No pick, no pick, smoke, no pick. Just cover el double door, ¿ok? I'm breach. Mierda, muero. Lo tenía que haber hecho eso mucho antes las, eh. One is safe, un piano. Un window, ¿ok? ¿Quién ha muerto? Por favor, smoke. No me jodas, tío. Es que cómo es tan malo el smoke, tío. Joder. Ay, Dios santo, tío. ¿Cómo vamos a dropear esta partida? De 3-1 a 3-5, tío. Lo único que literalmente tenía que hacer el smoke era que no me pusieran. Y me han pusido por todos lados, tú. Qué pena, tío. Me tenía que haber tirado por la ventana, gente. Tenía una posición perfecta, que no podían tirarlo de allí, pero ni para asomo. Tenía dos ADS, tenía de todo, tío. Nada, el smoke no apoya en ningún momento, tío. O sea, estaba haciendo presencia. Vale, que solo que estar ahí, pues ya está. Pero me han reventado de todos lados, tío. Les tiene que abrir aquello y está. Para que podamos pillar aquí ángulo largo y tal. Tenemos, no tenemos Thatcher. Vale, Vihanji debería ir a por los techos. Pero siendo nivel, no sé, siendo el nivel que es. Y no creo que sea Smurf, actualmente estamos en a una de platino, o tres creo que estamos. Acabamos de rankear, como he dicho antes, la undécima partida. Sí, ¿eh? O la onceava parte de ronda. Esto puede ser peligroso, porque estos son tiros de ellos, No me fío. Vale. Al back le van a pegar en toda la frente. ¿En info? ¿Bakery? Vale, bien. Buena esa. Valkyrie on ping. A smoke on ping, behind the shield. No he roto el escudo, ¿en serio?
Un viaje de shield, back. Hola, caramelo. Y el Ace ha muerto. Esto está los, Ay, no. ¿Cómo cojones no he matado? O sea, ¿cómo no he roto eso, tío? ¿What? Tenemos que esperar a que ese smoke se mueva de ahí, tío. ¿Cómo no se ha roto la explosión ese humo, tío? O sea, ese escudo, tío. Smoke is behind the shield, ¿eh? ¿Cuál se ha ido? No sé qué hacer, gente. Bueno, toma por culo. Bloqueame, 2 para 3. Está complicado, ¿eh? Abrir, complícate. ¿Info? No hay info, man. No tiempo, tío. Yes. Dice, ¿tú threwaste your placement? Yes. Como un titán, además, en plan que si yo la cagué con las placements, digo, sí. Además, bestialmente. Qué puta locura. Joder. Al menos, mira, este tío me cae bien. Literalmente me está definiendo. En plan, ¿el diamante? Sí. ¿Qué ha pasado para que estés aquí? Porque estoy rankeando de primera, es mi undécima partida, tal y cual. ¿Hiciste todas tus placements? Sí. 5 de 5, tú, qué locura. Has play alone, sorry guys. Dice que sí me puede añadir. Y visto que este es el pavo de antes, le pueden dar por saco, la verdad. Y no por nada, ¿eh? Solo que es malo, no, no mate. No, no, no. Me mola el jugar solo, la verdad. ¿Tú a YouTube? Sí. Yes. Caramelo. YouTube. Bueno, estoy aquí fangirleando gente y no estamos haciendo literalmente nada, ¿eh? Esto hay que cerrarlo por cojones. Yeah. Un solo Q, vaya. Me ha dicho que si voy en lista hace solo Q. Bueno, espérate. Hay que hacer todas las putas defensas, tío. No, esta es muy importante. ¡Ay, la liada! Quítate, perro. Esta es una liada guapa, tío. Esta es una liada guapa. Esto sin reforzar literalmente es muerte, tú. Muerte y destrucciones. Eso habría que romperlo, tío, entero. Nada, impacto o algo. ¿Quién está por aquí? Vale. ¿Hay info rápidas? Vale, van bastante lentos, ¿vale? Atacando, eso es buena señal. Deja el track me. Track me, no tracking me. Ya que lo empiezan, ¿ok? Y por lo que habéis visto es una huella bastante lejana. Tenía que haber tirado esta en otro lado. Aquí seguro. Llega el full back carry. El que podría picar sería el Jigger. Pero bueno, si se queda en plan safe, mejor, ¿eh? Bueno, es que me pueden salir de allí. No tengo un ángulo porque la mira me lo tapa. Se están quedando sin tiempo, eso es bueno. Tengo que hacer un ataque más agresivo. Segundo, aquí se va a decir todo estos últimos 30 segundos, ¿eh?
Sea cual sea el resultado de esta partida, me va a gustar el resultado, ¿eh? No, tío. Oh, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Oh, no. Estoy sin acuerdo, ¿no? No, ¿se ha metido? Oh, qué timing, tío. Te digo, buena partida, ¿vale? Me ha parecido una buena partida. Que se haya pegado el tío un 0-9 ahí. Pues NT, también te digo. Qué timing, tío, qué pena. Oh, qué pena. Neva, me suscribiré. O estoy suscrito. Grande, Neva, grande.